Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game. Bienvenidos al vídeo de presentación de Metal Gear Solid. Sí, Vamos a jugar Metal Gear Solid en el canal, vamos a jugar el original de PlayStation y le quiero meter un poquito de hype. Entonces voy a hacer un vídeo, espero que no me salga demasiado largo, simplemente contando un poquito de historia del Metal Gear, curiosidades y viendo la configuración del emulador que vayamos a usar. Metal Gear Solid eh, salió en 1998 y vamos a poner un poquito en contexto este año porque fue un año con unos juegos que te cagas y un año que yo creo que es un año de transición del videojuego. De hecho, Metal Gear Solid en algunos análisis está considerado como el primer videojuego moderno, ¿no? Como eh, la forma de hacer los videojuegos cambió de una forma pues tener doblaje cinemáticas más o menos largas, más interés en la historia, cosas más serias que no simplemente... Me han secuestrado a Pitch, voy a por ella esas cosas, ¿no? Y todo el tema de añadir capas de jugabilidad un poco más complejas ha sido completamente referente, pero vamos a ver que es un año donde hay muchísimos juegos, algunos de ellos muy importantes y que cambian. Con Completamente la historia, empezando por The Legend of Zelda o Karina of Time, que cambia completamente la aventura, el concepto de aventura, al pasar ese juego al 3D, esa forma abierta, Banjo kazooie que no revoluciona nada, pero es muy buen ejemplo del género de los juegos en 3D más abiertos, de buscar objetos, Green Fandango. Aquí hablamos de la transición porque es posiblemente el canto de cisne de la aventura gráfica hasta que han llegado los indies hace bien poco. El primer Half-Life, que dices, vale, no es Half Life 2, pero que está empezando Half Life en este año, Fallout 2. El inicio de Starcraft, básicamente la consagración de género de estrategia en tiempo real. Resident Evil 2, que ahora vamos a recibir el remake, y es posiblemente el Resident Evil más querido. Thief, hablando también de sigilo, ahí está Thief también este año. Sonic Adventure, por fin, después de no sé cuántos años, vamos a tener un nuevo Sonic y vemos cómo es el paso a 3D de Sonic. Tenemos el Parasite Thief que lo hemos jugado ya en el canal. Crash Bandicoot 3 acabando la trilogía de PlayStation. El primer Spiro, otra vez ese rollo de plataformas abiertas de coger muchos objetos que estaba de moda en estos momentos. También tenemos un montón de RPGs porque era la época grandísima de RPGs en PlayStation. Entre ellos, pues Xenogears, Suicoden 2, tenemos el Turok 2, Panzer Dragon Saga, Comandos, Comandos también, cosa española, el F0, Oddwall, Apes Exodus, el Tenchu. Es el año del sigilo entre Metal Gear Solid, Tenchu y Thief. Era como que todos tenían ahí esa misma idea. Pero seguramente el que más influencia tuviera en juegos Posteriores fuera Metal Gear Solid. El Marvel vs contra Capcom, Medieval. Gran turismo. Es que es un año acojonante. Vas mirando y mirando juegos y salen juegazos por todos lados. Unreal, el primer Unreal, a tope con los shooters también. Es que bah, paro, paro ya porque al final me hago todo el vídeo del año 98. Venga, Metal Gear Solid, como todos sabemos, es un juego de Hideo Kojima. Hasta que empezó no este juego, realmente Hideo Kojima no era súper conocido, al menos a nivel mundial. Lo mismo en Japón tenía cierto nombre, pero no a nivel mundial. Y este juego iba a ser el Metal Gear sin Solid, Metal Gear 3 porque inicialmente Metal Gear y Metal Gear 2 son juegos 2D de finales de los 80, Metal Gear es del MSX en el 87, Metal Gear 2 inicialmente se lanzó también para MSX2, en el 90, así que técnicamente son los 80 también no he mentido. Hideo Kojima además de eh, todos estos Metal Gear hizo Snatcher y Snouts, de los más conocidos. Luego tiene otros, ¿no? Pero hablamos sobre todo de antes de este Metal Gear Solid, son los viejos más importantes. Pero qué es lo que pasa que Snatcher y Snouts no salen en Occidente, entonces no conocíamos tanto a este señor. Creo que incluso todas la, las versiones de Metal Gear tampoco. Ahí el Por de Nes a lo mejor es lo que salió en Estados Unidos y poco más. No conocíamos mucho la obra de este señor, había quedado en Japón, entonces. Para nosotros, así en principio, no era tan importante la cosa, hasta que empezamos a ver, pues oye, que esto tiene muy buena pinta, que esto tiene muy buena pinta, que vaya jugazo se han sacado, que vaya jugazo, que lo mismo es todo lo mejor que ha salido en PlayStation, y entonces empezaron todas esas luchas de patio de pues no, el mejor juego de PlayStation es el Final Fantasy. Pues no, es el Metal Gear. Y esa es una discusión que os aseguro que esa sí la he tenido. Igual que las discusiones a lo mejor de Mega Drive contra Super Nintendo, yo no las he visto. Esta sí la he visto, y ahí uno diciendo, no, pero es que eh, Metal Gear, tú puedes mover la cámara mirar por todos los lados Estás ahí dentro de los sitios en la hostia del otro No, pero es que las cinemáticas del Final Fantasy VII Me vas a contar esos gráficos No sé qué, sí, pero es que el Metal Gear tiene voces, sí, pero el Final Fantasy eh, Son 40 horas el, el Metal Gear te lo pasas en 10 Ese tipo de cosas las he vivido, de verdad Eso existía Pero bueno, vamos a ir a los inicios este juego se empezó a hacer en 1994 como tercer juego de la saga Metal Gear, se iba a hacer para la 3DO, que era una consola que salió bastante mala, que la hizo el fundador de EA en fin, como muchos otros, ¿eh? también pues eh, Naughty Dog empezó trabajando para la 3DO, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa? que la 3DO se fue a tomar por culo y entonces no salió para la 3DO el juego, de hecho no, no estaba ni a medio hacer, era simplemente que había empezado a trabajarse aquí, pero sí que hay algún arte conceptual de personajes del juego que aparecieron como extras en el juego de Police no sé si se pronuncia así este juego de aventura que sacó también como a mediados de los 90 Kojima y de hecho hay un personaje compartido entre los dos juegos que es Meryl Meryl Siebelbruch la veremos en el juego este personaje es uno de los personajes que tienen peso y que no, no es un guiño simplemente sino que es un personaje de verdad en Polaris Nautz después de esto se cambió a PlayStation vieron completamente que la PlayStation había ganado la generación absolutamente y que tenía lo que necesitaba en este juego desde luego no se podía hacer para Nintendo 64 por todas las cinemáticas Voces que necesitaban, si necesitaron dos discos, dos discos, o sea que en 700 megas no le entraban como para entrarle en unos 100 megas como mucho que te dejaba tener a 20.64 y estoy tirando muy por lo alto. Y entonces ya se despegaron de ese Metal Gear 3 para llamarse Metal Gear Solid. Solid, además de ser el nombre del protagonista del juego, también era porque entonces se hablaban de gráficos sólidos cuando se hablaba de, de 3D, cuando se hablaba de polígonos, porque como no eran wireframe como se había visto anteriormente, sino que estaban rellenos, pues se llamaban sólidos, esos. Es Gráficos. Entonces, en lugar de llamarse Metal Gear 3D o algo así que suena más cutre, pues quedó con lo de Metal Gear Solid, que es el nombre que ha cogido desde entonces la saga, salvo algunos spin-offs. Los juegos principales de la saga ya son todos de esta saga Metal Gear Solid, se han quedado con el Solid para siempre. Para el personaje de Solid Snake, intentaron recrear el cuerpo de Jean-Claude Van Damme y la cara de Christopher Walken. También es verdad que, aunque tiene muchísimas cosas este juego, no tienen todo lo que quería Kojima. Kojima quería, por ejemplo, que hubiera todavía más interacción acción Con objetos, como por ejemplo, tener que esconder los cuerpos de los enemigos que hayamos matado para que no los encuentren en algún armario alguna cosa de este estilo. Quería que la banda sonora fuera como tener una orquesta al lado del jugador y que se adaptasen la velocidad, la forma de tocar y todo a lo que estuviera pasando en pantalla. No quería que fuera simplemente pasar de una pista a otra a la hora de reproducir, sino que se pudiera trabajar con eso. En fin, muchas de estas cosas no se pudieron hacer, pero sirvieron de base para lo que quería hacer en Metal Gear Solid 2 ya en PlayStation 2 26 que se hizo. Hubo una campaña publicitaria bastante gorda, yo creo, para un juego que es prácticamente a nivel occidental una saga nueva. Se presentó en el E3 de 1997, después se hizo jugable en el Tokyo Game Show del 98 y se distribuyó... A través de tiendas, a través podías hacer los pedidos, lo anunciaban en la tele y en las revistas que podías hacer un pedido y te lo mandaban, se distribuyeron 12 millones de demos del juego. Es una apuesta bastante importante, 12 millones de demos del juego con un coste de 8 millones de dólares. Estamos hablando de una apuesta bastante importante, es un presupuesto muy alto. Recordemos que a lo mejor un Crash Bandicoot son juegos que tenían unos 2 millones de presupuesto y aquí solo en publicidad se estaban gastando 8 después de un desarrollo que desde el 94 hasta que salió en el 98 son cuatro años de desarrollo que es una pasada para la época. Al final el juego sí que sal, bueno, salía a final del 98, en Japón el 3 de septiembre, en Estados Unidos el 21 de octubre, en Europa ya tardó un poquito más, salió ya en 1999 en febrero y de hecho en España todavía más. Estoy viendo que esta fecha no está apuntada en la Wiki inglesa, pero yo creo que en España salió en mayo, porque fue uno de los pocos en Europa que estaba doblado, no solo subtitulado. Tuvimos la propia voz en español, esto es muy conocido, que en aquella época fue un auténtico bombazo. Que tuviéramos, porque es que, mira, voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hay 21 personajes con voz propia en el juego, 21 actores de doblaje, muchísimas líneas de conversación. Yo creo que no hay un precedente, al menos en juego de consola, y es muy conocida, sobre todo, la voz de Alfonso Vallés que le da a Solinic Snake y alguna frase como el: ¿Pero qué coño? Hay que decir, y lo vais a ver ahora cuando lo juguemos que creo que no ha envejecido especialmente bien este doblaje por razones técnicas de la época y por la forma de hacerlo. Es verdad que a lo mismo pues no había sistemas de sincronización labial en la época y cosas que quedan un poco raras, de hecho juraría que los personajes ni siquiera mueven la boca en este juego, pero también es verdad que las condiciones no fueron las mejores. Hubo 10 días de doblaje en los que la grabación se hizo sin referencias visuales. Ellos no tenían imágenes del juego para saber qué estaba pasando. Simplemente tienes que decir esta frase. A lo mejor, con suerte, tenían la versión japonesa para ver un poco la entonación. Pero si no entiendes el idioma o lo que sea, tampoco había nada del otro mundo. Eso sí, en la época ya os digo que fue espectacular. Pero lo vais a ver ahora cuando lo juguemos. Fijaos bien si os parece tan bueno ese doblaje o no. De hecho, me he pensado mucho si jugarlo en inglés, en español, en japonés, una versión, otra. Y una de las razones para elegir la versión de PlayStation es para jugarlo en español, porque yo creo que la mayoría que los hemos jugado aquí, lo hemos jugado con este doblaje y por la nostalgia prefiero seguir con este doblaje aunque probablemente sea peor que el inglés o que el japonés. El juego vendió unos 6 millones de copias Está muy bien. Creo que es el séptimo juego más vendido de la PlayStation Original por detrás de Gran Turismo, Final 7, Gran Turismo 2, Final 8, Crash 3 y Crash 1. Es decir, que está bastante bien porque quitas los Gran Turismo, los Final y los Crash y te queda ahí en muy buena posición por delante de otros juegos muy importantes también, como Tomb Raider 2, Resident Evil 2, Tekken 3 o Final 9. Supera muchísimos juegos muy importantes porque es uno de los juegos más importantes. De hecho, yo diría, para mí, no me voy a mojar ahora mismo, pero sí que diría que es del top 3 de la consola absolutamente. Y y por importancia y por lo que ha supuesto posteriormente, seguramente de los dos más importantes, en repercusión al menos, junto al Final Fantasy VII. Ahí ya no sé si mojarme tanto, pero no sé con cuál quedarme de los dos en importancia. Yo tengo mi favorito, pero desde luego es un juego que fue cambio absoluto para la industria. Y luego no tardaron mucho en salir clones tipo Siphon Filter, Splinter Cell, pero aparte de eso, pequeñas cosas que se veían en estos juegos se fueron añadiendo a muchos más juegos y sagas eh, grandes que conocemos hoy en día, como, bueno, cualquier cosa con tiros con un mínimo de sigilo no sería lo mismo si no existiera Metal Gear Solid tuvo una recepción de la hostia notazas ahora mismo tiene un 94 en, en Metacritic ganó algunos premios aunque yo os digo que los gotis ganó alguno pero estaba difícil porque competir con el Zelda Ocarina of Time pues es una locura si bien ese año siendo uno de los grandes juegos del año no fue el absoluto ganador por la competencia que tenía en perspectiva desde luego se le considera un juego muy importante ha ganado muchos premios están en los top cualquier top que tú hagas de mejores juegos de la historia este está metido por ahí y nuevamente relativamente Alto. Hay un premio que voy a destacar que me ha hecho gracia y es que en 2008 hicieron una edición gamer del libro Guinness de los récords Y le dieron un premio al juego sin que haya batido ningún récord ni nada, sino por el uso más innovador del controlador de un videojuego por esa pelea con Psicomantis. La veremos en el juego, creo que no spoile a nadie, pero yo creo que lo conocéis todos: que se rompe mucho la cuarta pared en esa pelea. Solo voy a decir, hay como tres momentos claves en romper la cuarta pared, o cuatro incluso en esa batalla. Es la hostia. Solo voy a decir uno de ellos, por si no lo conocéis, para deciros una anécdota, y es que Psychomantis Mantis, el juego en realidad, leía la tarjeta de memoria que tuvieras metida a ver qué juegos habías jugado, y si había otros juegos de Konami que supiera reconocer, decía frases al respecto. Por ejemplo, si jugabas mucho al Pro Evolution Soccer o al Winning Eleven, luego, bueno, es Pro Evolution, todavía no existía Pro Evolution Soccer, pues te decía que te gustaban mucho los juegos de deportes, o si jugabas Suicodem, pues que te gustaba más los juegos de rol, o Castlevania, cosas así. También esto cambia dependiendo de. De la versión, porque en cada territorio no habían salido todos los juegos, los tuvieron que adaptar y en esta adaptación es donde se pierde una de las cosas que molan, y es que si habías jugado Snouts o Snatcher que los dos habían sido versionados en algún momento para Playstation, el propio Hideo Kojima te decía una frase en ese momento. Y claro, como esos juegos no salieron fuera de Japón, pues estas frases con la voz original de Kojima se quitaron de las versiones que conocemos en occidente. Después tenemos un poco de rollo porque entre la versión occidental y la japonesa hay ciertas diferencias, por ejemplo, Mei, que te, una de las personas con las que hablamos por radio por code, como lo queréis decir, nos dice una serie de frases hechas y esas frases hechas originalmente eran proverbios chinos que ella iba traduciendo a japonés, pero eso no tenía mucho sentido para los occidentales, así que le dieron un poco más de mm, citas de la literatura o alguna cosa así. Y bueno, pues se metieron algunos pequeños cambios, eh, más niveles de dificultad, metieron algunas frecuencias extras para sacar comentarios del staff y ciertas cosas de esta, entonces esto se sacó en Japón, además de opciones como poderlo jugar también en inglés en lugar de solo en japonés, etc., lo sacaron en Japón con el nombre de Metal Gear Integral y le metieron 300 misiones de entrenamiento. Entonces, ¿qué hicieron en Occidente? Pues meter esas 300 misiones de entrenamiento como un juego aparte que en, la, en Europa se llamó Metal Gear Solid Special Missions. Yo este lo he jugado y me gustó. Mucho, fíjate que es una tontería, que son misiones de entrenamiento, que no tiene historia, que no tiene nada, y me gustó mucho. Lo curioso es que el juego de Metal Gear Solid, Special Missions en Europa, como tiene varios idiomas el juego, porque Metal Gear Solid pues eso se, se lanzó en varios idiomas, te pide, una vez que has metido el Special Missions, que metas el Metal Gear Solid normal, el original, para él ver de qué idioma es ese, porque no se sacó un Special Missions para cada región, sino que se sacó uno para todos, entonces te decía eso, méteme el juego, a ver, a ver qué juego es. Ah, mira, está jugando la versión francesa, vale, pues entonces me cojo y me cargo. Las voces de la versión francesa del juego original, las voces de VR que nuevamente eran repetidas. Y ala, ahora vuelve a poner el VR Missions que me cargo las misiones que son. Y entonces era esta cosa un poco molesta de tener que estar ahí cambiando varias veces el juego para poder empezar a jugar. Se sacó también una versión para PC un poquito más tarde, como en el año 2000, que no mejora gran cosa y tiene mala fama, tampoco la he probado, no, no os puedo contar nada en primera persona. Y más importante, se lanzó una especie de remake, una versión mejorada, pero que no la hizo la propia Konami ni estaba allí Kojima, sino que lo o Silicon Knights para la GameCube que se llama Metal Gear Solid de Twin Snakes. Además de tener gráficos bastante mejorados, lo que pasa es que no salió con el doblaje en español, solo está en inglés. Le añadieron unas nuevas escenas en algunos sitios donde empezaron a abusar de mala manera del tiempo bala que se había puesto de moda con Matrix. Y a mí me parece que son unas escenas horribles que se cargan el juego. O sea, me parece que añadiendo cosas nuevas han quitado valor al juego. Y es otra de las razones por las que decidí no jugar la versión de GameCube sino irme a la versión original de PlayStation. También es cierto que si vamos a jugar la saga en algún Momento para ver los saltos generacionales y las mejoras de cada consola. Si empiezo por un remake, vamos jodidos. Pero eso, prefería jugarlo con el doblaje en español y me chirriaron bastante las escenas que vi por YouTube de este Twin Snakes y dije, uff, casi que no, ¿eh? voy a estar más a gusto jugando lo que yo conozco. No vendió mal, vendió medio milloncito, sin ser un superventas, ventas, pero bueno, para ser un remake y teniendo en cuenta que la GameCube vendió 10 millones de consolas en total, medio milloncito en GameCube está bastante bien. Hay también un poquillo de polémica con la música. La música es buenísima. Lo que pasa es que es casi calcada a una música preexistente. Música de Georgie. Sviridov, compositor de música clásica ruso. Esta música se publicó en 1975. No os voy a poner trozos porque tiene copyright y no me quiero arriesgar a que me salte el copyright, tener que retrasar un poco el vídeo y no sé qué, pero si lo queréis buscar, buscando eso, eh, Sviridov, The Snowstorm, así más o menos, os pongo por aquí encima, os puedo dejar un enlace en la descripción. Veis si esa música si os parece a la de Metalía Solid, que me imagino que sí que la conoceréis, y si no, en el siguiente vídeo, pues empezará a sonar a lo largo de todo el gameplay. Y sí, la verdad es que se parece mucho. Y de hecho, se... hay unas imágenes por ahí en la que le regalan este disco a Kojima, así que se sabe que Kojima tenía esta música, entonces probablemente la utilizó de placeholder, que es una cosa bastante habitual cuando todavía tu compositor no te ha hecho la música, pero tú quieres ir montando escenas del juego, pues utilizas una música parecida, más o menos genérica, que te guste y la vas poniendo, vas montando sobre eso y luego llega el compositor y le dices, oye, me mola mucho cómo queda con esta, con esta música, hazme otra parecida, entonces ya si le estás pidiendo que te haga algo parecido a algo, es normal que suene parecido y que haya gente que hable de plagio. No sé muy bien dónde está la línea de inspiración plagio no me voy a meter en eso simplemente pues la curiosidad de que se parece bastante esta música dicho todo esto como introducción al juego creo que nos vamos a meter ya de lleno a probar los distintos modos gráficos eh, comparar un poquito imágenes entre distintos emuladores aunque antes os voy a enseñar un poquito el juego original, porque es que lo tengo aquí. Versión PAL, Tactical Espionage Action, Metal Gear Solid. Bueno, viene por aquí detrás. Infíltrate en un recinto controlado por terroristas para neutralizar un ataque nuclear. Concéntrate, utiliza todos tus sentidos. No te despistes ni un solo segundo. Metal Gear Solid. Acción, espionaje y estrategia. Brutal, por cierto, es de 15 años para arriba, según las et etiquetillas que existían en la época. Y bueno, pues son dos CDs estos CDs negros super guays, las instrucciones vais a ver que son fotocopiadas y no voy a contar entera la historia de cómo he conseguido este juego, teniendo en cuenta sobre todo que yo jugaba casi todo pirata en la época, pero bueno, tiene que ver con carnés robados, videoclubs, cosas que aunque ya han prescrito, prefiero que no haya un sitio admitiendo abiertamente exactamente lo que pasó, pero bueno, jodido y ve aquí en el manual de instrucciones así fotocopiadillo, te viene una lista de frecuencias, como puedes llamar a Roy Campbell a Naomi Hunter, a Mei Ling, a Natasha Romanenko, a Master miller pero una de las cosas más graciosas del juego creo que es un easter egg bien guardado me acabo de acordar al ver la caja por cierto viene para solo, solo dos discos lo pegan Han puesto una sencilla y viene una doble como para parecer más gordo en una de las fotografías de atrás viene una frecuencia 140.15 juraría que esa frecuencia no te la dicen durante el juego se te tiene que ocurrir a ti ponerla porque puedes buscar eh, libremente a qué frecuencia llamar entonces por ejemplo 140.85 es Campbell pero estoy viendo si en la lista que venía aquí en las instrucciones venía esta 140.15 no viene en la lista de Frecuencias, entonces te viene aquí atrás 140.15. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es probar al poco de empezar el juego, cuando ya lleguemos un poquito, esa frecuencia de atrás de la caja, porque juraría que eso es un easter egg. Ya veis que siempre Kojima se pasa muchísimo en este tipo de detalles y rompiendo la cuarta pared. Según vayamos analizando juegos de su historia o las promociones de los distintos Metal Gear Solid, lo vais a flipar con todas las cosas que, que hace si no lo conocéis. Bueno, estoy pensando que se me ha ido ya bastante del tiempo me he enrollado aquí contando más cosas sobre el juego de las que tenía pensadas en un principio así que para que no se nos quede el vídeo eterno y separar un poquito temas creo que lo de probar las versiones ver el emulador cómo quedan los gráficos y tal lo vamos a dejar para otro vídeo aparte así que seguimos con el hype por el juego próximamente comparamos versiones del juego empezamos a jugar y luego tengo pensado ya un vídeo sobre análisis de esa primera zona solo ese trocito de zona análisis tanto un poquito a nivel técnico como de diseño de niveles etcétera de esa primera esos cuatro cubos con dos guardias que hay hasta el primer ascensor del juego. Así que vamos a empezar bastante fuerte con Metal Gear Solid. Espero que lo sigáis conmigo, uno de los juegos más importantes de la historia del videojuego. Así que estad muy atentos a Mind the Game, que aquí os espero. ¡Hasta pronto! Un par de y pesadas moscas? Os podéis imaginar lo que flipábamos con esto en su momento. Es impresionante.